Buenas noches, mi nombre es Camilo Rivera y hoy les explicaré el tema de suma y resta de expresiones algebraicas. Lo primero que veremos será el tema de suma de expresiones algebraicas. Aquí tenemos el ejemplo de un polinomio que es 111x a la 8 menos 13y punto y coma menos 82x a la 8 más 19 más 14y. Lo primero que hacemos es bajar esta expresión que es 111x a la 8 esta expresión es positiva, pero por ser la primera, pues no hay tanta necesidad de ponerle el signo positivo. Ubicamos la otra que es menos 13 y esta otra expresión es semejante a la de 111x a la 8, así que las ubicamos los dos. Seguimos con la expresión de más 19, que no tiene ninguna letra, así que la ubicamos a un lado. Vamos con la otra, que la otra expresión es 14y y la ubicamos con la expresión que es 13y. Después de haber hecho esto, pues vamos a operar las expresiones. La primera sería 11 menos 82, que sería 29. Y le dejamos sus mismas expresiones, que sería x a la 8. Seguimos con la de, operamos menos 13y más 14y, que sería 1y. Aquí se podría dejar solo y, pero pues a mí me queda más fácil hacer 1y. Y pues como es positivo, aquí le ponemos el más. Seguimos con la de más 19. Aquí no hay ninguna expresión con la que se pueda operar, así que la dejamos igual. Y pues ya nuestro resultado sería veintinueve x a la 8 más 1y más 19. Ahora vamos con la resta de expresiones algebraicas. Aquí tenemos el ejemplo de dos polinomios y vamos con el primer ejemplo, que es de 22a más 2x resta menos 9a más 14x. Y lo ubicaríamos 22a más 2x. Donde dice resta le ponemos un menos. Abrimos paréntesis y aquí aplicamos la ley de signos, que sería menos por menos más. Y ponemos el número. Seguimos, que es más por menos, menos, y pues la siguiente expresión. Y ahora las operamos, que sería 22a
A aquí más 2x más 9a menos 14x. Y esto daría 22 más 9, sería 31a. Y aquí sería más 2 menos 14 menos 12 a la x. Y nuestro resultado sería 31 a menos 12x. Y este sería el primer ejemplo. Vamos ahora con el segundo ejemplo, que es resta menos 42 a la 3b más 8 cdc 4 a la 4 de 28 cdc a la 4 menos 122 a la 3b. Aquí se aplica un poco la lógica, porque pues primero no podemos restar y después poner el polinomio con el que restamos. Así que pues cogemos esta expresión y la ubicamos de primeras donde está esta expresión. Y esta expresión la ubicamos aquí al final. Y esto quedaría 28 cdc a la 4 menos 122 a, 3, a la 3b resta. Le volvemos a aplicar la ley de signos, entonces sería menos por menos más 42 a la 3b más por menos menos 8 cdc a la 4. Y lo operamos y pues ubicamos las expresiones, que sería 28 cdc a la 4 aquí menos 122 a la 3b. Y aquí ponemos, como son términos semejantes, el más 42 a la 3b y aquí el menos 8 cdc a la 4. Y los operamos. La primera sería 28 menos 8 sería 20 cdc a la 4. Y la otra sería menos 122 más 42 menos 80 a la 3b. Y el resultado sería 20 cdc a la 4 menos 80 a la 3b.